Hola, comunidad de Refar, ¿cómo están? Bueno, mi habitual video presentando la revista 71 de Doctrina Penal, Tributaria y Económica. La verdad que tratamos de tocar un abanico de temas que voy a pasar a mencionar. Sin embargo, tengamos presente que tal vez el tema puntual en materia de doctrina y hasta podríamos decir resoluciones y proyectos de legislación es lavado de activos, no hay ninguna duda. ¿Cómo está la situación de lavado de activos? En este momento hay un proyecto de modificación al Código Penal y un proyecto de modificación a la Ley de Lavado de Activos que tiene dictamen de Senado. Y justamente de ese proyecto, en un trabajo que es excelente y puntilloso, nos habla Pablo Yebra. Breves notas al proyecto de reforma a la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Ilícito. El doctor Juan Weisman, con un título sugerente, tarda en llegar y al final hay recompensa, nos habla de la resolución 92 de la Procuración General de la Nación, en la que se resuelve instruir a los fiscales, con competencia penal por supuesto, para que adecuen su intervención en el trámite de los acuerdos conciliatorios. Artículo 59, inciso 6 del Código Penal y 34 del Procesal Penal Federal. Realmente vale la pena leer este artículo de Juan porque aclara muchísimas dudas. Adolfo L. Tamini, la introducción de la disponibilidad de la acción en el sistema penal argentino. A ver, él habla de un tema que realmente va a ser y es discutido. Un sistema único, nacional, de disponibilidad de la acción, aplicable en todo el país, respetando el principio de uniformidad, por supuesto, en un sistema penal acusatorio. Discutido, sí, seguro, esto es un tema que se va a discutir y mucho. Los invito a que lean a Tamini en este artículo que les va a resultar muy interesante. Hemos incorporado un nuevo autor al elenco de los habituales, el doctor Eliseo Devoto. Habla sobre la presunción de relación de dependencia según el DNU 70 del año 2023. Decreto discutido, DNU discutido, sí los hay. Trujillo, y les decía, el delito de lavado pasa a ser el delito estrella, quedó horrible decirlo, pero el delito tal vez más hablado, más debatido, más disputado. Juan Trujillo habla del delito de lavado de activo. ¿Requiere un juicio ex ante sobre la idoneidad de la acción? Esto sí que hay que discutirlo, ¿no? ¿Cuándo podemos decir con total tranquilidad que el dinero producto de un ilícito ex ante, previo o originante, adquiere apariencia de legítimo? ¿Estamos tan seguros de decir eso? ¿Podemos definir lavar versus gastar con total tranquilidad? Dejo que lo lean y debatan ustedes. Con Federico Schweizer hemos publicado, a modo de resumen, cuadros hipnóticos sobre la resolución UIF 242 del 23, sujetos obligados escribanos. Suponemos que en la revista que viene publicaremos sujetos obligados contadores, porque sabemos que está próxima a salir la nueva resolución UIF. ¿Qué puedo decir de los columnistas? Y los columnistas son el pulmón de la publicación. Silvina Ortiz con su apéndice normativo, Alberto Bello con su tendencia jurisprudencial y Federico Schweizer, que siempre trata un abanico de causas para que tengamos noticia sobre la realidad de la jurisprudencia. Bueno, lectores, comunidad, gracias por estar, gracias por acompañarme. Y aunque sea difícil hablar de una publicación, yo siento que tratamos de completar en cada número
el tema más relevante, más discutido, más mediático o más interesante para ustedes. Gracias por estar. Nos vemos.